A partir de que se hizo público el caso de la joven Andrea, quien fue brutalmente atacada por su pareja, las llamadas a la Línea Rosa, programa que atiende a mujeres en situación de violencia, incrementaron de un 10 a un 15%, informó la directora del Instituto de la Mujer, Fabiola García Magaña. Destacó que el problema de la violencia en contra de la mujer es grave en Yucatán, pues hay cientos de casos aislados que no salen a la luz pública. Algo cultural, es algo que se ha naturalizado durante muchísimo tiempo, entonces lo que pretendemos es intentar desnaturalizar y que vean que no es normal que alguien te esté golpeando, que alguien que te esté violentando de manera o te esté desacreditando de manera verbal, te discrimine. Eso no es parte de una relación, eso no es parte del amor. Informó que esta línea está abierta las 24 horas del día y al mes reciben de 23 a 30 llamadas para orientaciones, asesorías y casos de emergencia. Hemos recibido llamadas desde hospitales donde las mujeres están allá por obviamente la violencia que han sufrido, porque son víctimas de violencia física, violencia extrema, y les hemos orientado a los familiares. Cuando ellas egresan, van al seguimiento al Instituto de la Mujer. La funcionaria municipal dijo que es necesario que se vuelva a solicitar la alerta de género, pues estos casos van a la alza y lo que se busca es evitar que se den más feminicidios en el estado, sobre todo en mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Lo que ven en los medios, lo que ustedes obviamente publicitan, no es toda la estadística, no. Yo les digo que tenemos ahorita unos casos donde la vida de las mujeres están en riesgo y no han salido a la luz pública. ¿Por qué? Porque las mujeres no lo permiten, uno y dos, y porque a veces no tienen el medio necesario, es más, a veces no tienen ni teléfono celular ni computadora para posicionarlo. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Georgina Vaselis, Notivisión.